El candidato Vladimir Putin lidera las elecciones presidenciales de Rusia con el 87.15% de los votos. Así lo muestran los datos oficiales de la Comisión Electoral Central de Rusia después de procesar el 80% de los protocolos, un resultado catalogado de récord en la historia de Rusia moderna. El cierre de los colegios electorales a las 21 horas local de este domingo puso fin a la tercera y última jornada de las elecciones presidenciales en Rusia, dando comienzo al recuento de los votos que determinará cuál de los cuatro candidatos a la presidencia del país será el jefe de Estado durante los próximos 6 años. Las elecciones presidenciales de 2024 fueron las primeras en Rusia que se celebró durante 3 días, del 15 al 17 de marzo, y que incluyeron la adopción del voto telemático en una 30 de regiones. Cabe destacar que el índice de afluencia a las urnas en los comicios presidenciales de Rusia fue del 73.33% durante los 3 días de las votaciones, así lo informó la Comisión Electoral Central. La alta participación de las elecciones se debe, entre otras cosas, al trabajo de información a los ciudadanos realizado por el personal de la Comisión Electoral, declaró la jefa de la comisión. Las comisiones electorales de los distritos tienen hasta el 19 de marzo para notificar los resultados, mientras que las comisiones electorales de los sujetos federales de Rusia deben hacerlo hasta el 21. Los resultados serán anunciados por la Comisión Electoral Central antes del 28 de ese mes y la toma de posesión está prevista para el 7 de mayo. Nerissa Bonilla, TV Noticias.